Bueno, los controles de próstata para el diagnóstico de cáncer de próstata deben realizarse a partir de los 50 años con un PSA y un tacto rectal. Si el paciente tuviera antecedentes familiares de cáncer de próstata o cáncer de mama, los estudios deben realizarse a partir de los 45 años de edad.